El café en tiempos de COVID. El café suele ser un producto que se consume a manera de convivencia y experiencia sensorial. Anteriormente, en los tiempos, las cafeterías se utilizaban para compartir tiempos de calidad o ya sea para usar lugares de trabajo. Se transformó en otro ingrediente del hogar y parte de la rutina después del COVID, así nos comenta la directora de operaciones de café. Han pasado solo unos meses desde que se indicó oficialmente la pandemia del COVID. Desde entonces se ha experimentado por todo el mundo un cambio en la forma en que viven millones de personas y operan millones de negocios. Así es la cadena de suministros del café. Esta no se salvó del efecto secundario. Las órdenes de distanciamiento social y quedarse en casa impuesto por los diferentes gobiernos significan pérdidas para millones de tiendas. Esto de café y ya sea de demás suministros. El mundo tuvo que cerrar puertas al público, por siguiente las ventas de café verde y tostado o preparado fueron afectadas. El impacto del coronavirus que tuvo en la cadena de suministro del café, que se puede hacer por varios bloques, ya sea la caída de ventas, la competencia desleal que hay, el parálisis en el campo, son algunas de las amenazas que podemos tomar en cuenta que se dio en la cadena de suministros del café, especialmente debido a las emergencias De la pandemia, sanitarias. Costa En la Rica época de dio el cierre de cuarentena, la Unión fronteras. parece la opción El más Instituto de prometedora Café para la de Costa industria. Rica. ICAFE, que es la institución que regula, fomenta y defiende la actividad cafetalera, propuso un proyecto para reactivar el empleo en Costa Rica y así dotar de mano de obra a empresas cafetaleras. Este proyecto lo propuso junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica y el Ministerio de Trabajo. Las cámaras del agro han alertado que tiene una gran demanda en las minas de cosechas del café, ya que necesitan más de 70.000 personas para la recolección del grano, que inicia las primeras semanas de agosto y se extiende hasta marzo del 2021. La directora comenta que se van a dar un reclutamiento de 74 personas como mínimo en el pico de recolección del grano. La cosecha del café es el único ingreso para muchas familias nacionales, tanto como extranjeras, que vienen de Nicaragua o de Panamá. Un ejemplo son los indígenas de Panamá, ciudadanos binacionales, quienes llegan al país a cosechar café. El movimiento transfronterizo varía entre los 7.000 y 11.000 familias. La cadena de suministros del café ha sido sin duda afectada por la consecuencia del COVID-19. Esto ha sido un efecto importante en aquellos que producen y recolectan el café, ya que siguen siendo los más vulnerables. Así tanto se toman las medidas contra la pandemia, el uso de mascarillas y el lavado constante de las manos.